La glándula tiroides es un órgano que se encuentra localizado en la cara anterior del cuello y que se encarga de controlar, a través de la secreción de hormonas, una gran parte del metabolismo y otras funciones, entre las que se encuentran funciones cardiovasculares, gastrointestinales y neurológicas. En ocasiones, la glándula tiroides puede segregar las hormonas en una cantidad mayor o menor en relación con las necesidades del organismo. Ocurre hipertiroidismo cuando hay una hiperactividad de la glándula tiroides, mientras que en los casos en los cuales se produce una cantidad menor de las hormonas tiroideas, ocurre el hipotiroidismo. Ambas condiciones tienen consecuencias negativas importantes sobre las funciones cardiovasculares, neuronales y digestivas. Para conocer más sobre el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, los invitamos a una charla con los expertos. Doctor Luis Miguel Maldonado, ¿qué es la glándula tiroides? Bueno, la glándula tiroides es un órgano ubicado justo a la altura del nudo de la corbata, que tiene una forma de mariposa o una forma de escudo, que tiene varias funciones importantes en el cuerpo humano, desde el desarrollo embrionario, fetal, pasando por la infancia hasta la vida adulta, con el metabolismo, el crecimiento y el desarrollo. Doctora Jessica Agudelo, ¿cuáles son las funciones más importantes de la glándula tiroides? Las funciones de la glándula tiroides están dadas alrededor de toda la vida del ser humano, desde el nacimiento, la infancia, con el crecimiento, la adolescencia en ese estirón puberal. Además de la función reproductiva, tiene que ver con las funciones en el adulto del metabolismo, con funciones en todas nuestras células en el organismo e incluso en el envejecimiento, tiene implicaciones fisiológicas. Prácticamente tiene que ver con todo. Con todo. ¿Cuáles son las alteraciones más comunes, profesor Maldonado? Entonces, las alteraciones derivan tanto del exceso como de la falta de función de esta glándula. Las alteraciones en el exceso pues cursan con un exceso de hormona tiroidea que tiene unas manifestaciones clínicas dadas por un aumento en la actividad metabólica, con síntomas, por ejemplo, como calor, pérdida de peso, palpitaciones, irritabilidad, y las alteraciones con la falta de la hormona, como en todo, digamos que tanto el exceso como el déficit producen síntomas. En este caso, la falta de la hormona produce síntomas contrarios como frialdad, enlentecimiento en los procesos mentales, en el hábito intestinal, en el adulto. Y en los niños, por ejemplo, freno en el crecimiento, en su desarrollo, y en los recién nacidos, alteraciones en su desarrollo mental y en su crecimiento. Esa disminución en la función es lo que llamamos hipotiroidismo. Hipotiroidismo, sí señor. Y el exceso en la función es lo que llamamos hipertiroidismo. Hipertiroidismo, exceso, hipo, defecto. Defecto, sí. ¿Cuáles son, doctora Jessica, las causas de estas deficiencias o alteraciones en la función? Muy bien. ¿Por qué ocurren? En el caso del hipotiroidismo, muchas veces están asociadas a enfermedades autoinmunes como la tiroiditis de Hashimoto, y en otras causas, por ejemplo, están las asociadas a déficit de yodo e incluso causas asociadas a la resección parcial o total de la glándula tiroides por muchas razones, como pueden ser cáncer de tiroides y otras razones también asociadas a otras terapias que usamos en la práctica diaria, como es el yodo radiactivo, que es útil en el manejo de la condición de la hiperfunción o hipertiroidismo. De esta condición que usted mencionó, tiroiditis de Hashimoto, ¿por qué ocurre? ¿Cuál es la razón para que se produzca una tiroiditis, es decir, una inflamación de la tiroides? Uh-huh. En algunos pacientes, más común en mujeres, puede aparecer la presencia de algo que conocemos como autoanticuerpos, que son realmente factores que circulan y que pueden reconocer algunas sustancias en la tiroides o algunas enzimas
y generar una respuesta o lesión por parte de nuestro cuerpo contra nuestra glándula tiroides y generar una destrucción parcial de la glándula. Y eso es lo que le conocemos como tiroiditis de Hashimoto. Y autoinmune. Autoinmune. Es decir, que los anticuerpos no atacan a los gérmenes externos, sino a las células internas. Correcto. Profesor Maldonado, ¿y el déficit de yodo existe, ocurre en Colombia? Se conocía que Colombia era un país con deficiencia de yodo. Incluso se implementaron medidas como yodar la sal, que es una medida práctica porque la mayoría de personas consumen sal y esa es una forma de llegar a todos lados con el aporte de yodo. Para este momento ya el país afortunadamente se encuentra libre de la deficiencia de yodo y podemos decir que estamos adecuadamente suplementados. Es un país adecuadamente suplementado de yodo. Sí, señor. O sea, ya no esperaríamos que esa fuera una causa de deficiencia de hormona tiroidea. No, prevalecen otras enfermedades distintas ahora que ya no tenemos la deficiencia, que ya no vemos esos bocios endémicos que se veían el coto, exacto, que se veían en las poblaciones rurales de nuestro país. Afortunadamente ya no lo vemos. Doctora Jessica, ¿y hay algún grupo poblacional o algún grupo de edad que sea más susceptible a los trastornos tiroideos? Pues realmente los trastornos de la tiroides afectan todo el ciclo vital humano, desde el periodo neonatal, incluso antenatal, el periodo ya, digamos, de la infancia, con el crecimiento, la adolescencia, la edad adulta, pero definitivamente, el género que más se afecta son las mujeres jóvenes, que pueden consultar un poco más por este tipo de trastornos. ¿Es cierto que un niño puede nacer con déficit tiroideo? Por supuesto, por supuesto. ¿Y en ese caso cómo se actúa? ¿Qué se hace? Lo primero y que debe quedar muy claro para la audiencia es que en el país se hace tamizaje del hipotiroidismo congénito y que muchas veces se van a diagnosticar esta enfermedad durante el primer periodo de esa infancia. Pero igual hay digamos, síntomas que pueden estar de los papás un poco más alertas, como es la parte neurológica de este niño cuando nace, o incluso algunas características morfológicas en la cara que son compatibles con esta enfermedad. Pero el tamizaje es universal a la fecha. Es decir, en Colombia a todos los niños se les hace un examen para saber, correcto, si tienen defectos en su tiroides o no. Correcto, doctor. Profesor Maldonado, y aparte de el exceso en la producción o el déficit en la producción de las hormonas, ¿hay alguna otra enfermedad? Por ejemplo, ¿la tiroides puede padecer cáncer? Sí. Unas son las enfermedades por la función. Está de moda el cáncer. Sí, se está hablando cada día más de estas condiciones. Para este caso, como usted lo decía, hay enfermedades con exceso de función o déficit de función. Y hay otras enfermedades que tienen más que ver con la forma o con la anatomía como tal de la glándula. Ajá. Entonces, están los bocios o, como usted hablaba, ahora, el coto. Sí. Hay algunos que tienen nódulos tiroideos. Y algunos de esos nódulos tiroideos, afortunadamente, menos. Porque los nódulos tiroideos son bastante frecuentes, algunos de ellos pueden ser asociados a cáncer de tiroides. Las pepas o las bolas que aparecen en el cuello. ¿Qué debe hacer, doctora Jessica, una persona que tiene una pepa o un nódulo en la tiroides? Bueno, digamos que inicialmente lo que debemos hacer es consultar a su médico, que hará una exploración inicial, un examen físico cuidadoso de esa glándula y que determinará también con ayuda de otras paraclínicos como es la ecografía de la glándula si hay indicaciones para estudiar esos nódulos, que eso ya lo va a determinar su médico endocrinólogo. Okay. Mi nombre es Fanny Esperanza Villamizar Jaimes y fui operada de la tiroides, me la extrajeron totalmente hace 4 años largos. Me extrajeron la tiroides porque me apareció una masa ubicada en esta parte de mi cuello. Es más o menos como un bocio. Entonces se creía que podría ser una masa cancerosa y entonces por eso me la extrajeron. Empecé un tratamiento de sustitución de la hormona tiroidea.
que es levotiroxina. En un comienzo tuve una dosis de 50 mg y en ese momento la tengo de 100, ya como estable. Y me hacen los controles en este momento más o menos cada 4 meses. Si no me hubieran extraído la masa, pues la masa hubiera seguido creciendo. Y efectivamente, según me comentaba el médico, la masa que yo me vi, que fue de un día para otro, sí, esa no, de una vez la detecté y de una vez me fui al médico, porque tú sabes que cualquier masa es una alerta en el organismo. Entonces me fui al médico y efectivamente no era solamente la que se veía por delante. Por detrás de ella había otras 2 masas pequeñas que iban a seguir creciendo. Donde no las hubieran extraído, de pronto tendría un bocio bien espectacular. El tratamiento no se puede interrumpir. Eso sí, fue muy claro el médico, que el especialista de cabeza y cuello que me hizo la cirugía, y ahora el control con el internista. El tratamiento no se puede interrumpir en ningún momento, es por toda la vida, porque está sustituyendo la hormona de la tiroides, que tú sabes que eso es lo que regula todo el metabolismo del organismo. La conclusión es, a pesar de no tener la glándula tiroides, si sigues las prescripciones médicas, vas a tener una vida normal. Contar con la toma del medicamento diario y ya, esa es la vida. Doctor Maldonado, volviendo un poco atrás, aquella persona que tiene déficit de hormona, ¿se puede tratar? ¿Cómo se trata? Sí, primero identificamos el déficit por los síntomas que el paciente consulta, como hablábamos de esa frialdad, de esa caída del pelo, ese cansancio, que si bien son síntomas inespecíficos, es decir, que todos podemos tenerlos, debemos entonces llevar a ese paciente a unas pruebas de laboratorio para establecer el diagnóstico, que son unas pruebas básicas que se pueden realizar en la mayoría de consultas médicas. Pruebas de sangre. De sangre, sí señor. Por lo menos para iniciar y con eso establecer el diagnóstico. Una vez establecemos el diagnóstico, se puede tratar con la hormona tiroidea, la suplencia de una hormona que es prácticamente la misma hormona que produce el cuerpo. Y está presente en un medicamento que es un medicamento de fácil administración y un tratamiento que logra controlar la enfermedad. O sea, simplemente se suplementa aquello que no se está produciendo. Lo que no se está produciendo. Naturalmente. Doctora Jessica, ¿y durante el embarazo se puede prescribir hormona tiroidea? Por supuesto. Y es muy importante que de pronto las madres que están embarazadas en este momento sepan que la hormona tiroidea es muy importante para ese periodo de la vida embrionaria en la que se encuentra el feto, y que hace parte incluso en algunas guías y en el mundo de tamizaje durante el embarazo, pero no es de forma rutinaria en nuestro país. Pero que si hay síntomas compatibles durante el embarazo, por favor consulte, hágalo expresar en su consulta antenatal para que sean tamizadas o que se mande el estudio de la tiroides y que sea tratada durante el embarazo con la hormona, que es segura y que es el tratamiento de elección para este tipo de pacientes. O sea, que no deben suspender la hormona. No la deben suspender. No debe suspender la hormona durante el embarazo, eso es una cosa importante. Hay otra cosa que se oye muy frecuentemente, doctor Maldonado, y es que la hormona tiroidea produce osteoporosis. ¿Es eso cierto? No en las dosis que se usan para suplementar la hormona. Es decir, cuando una persona toma el medicamento, o la hormona tiroidea en este caso, que está supliendo algo que le hace falta, está recibiendo las dosis necesarias para que su cuerpo funcione armónicamente. Si recibe un exceso de la hormona, sí, probablemente puede presentar una pérdida mineral ósea. En la caja del medicamento aparece una cantidad de efectos adversos, y esos efectos adversos son asociados a si uno toma o el paciente toma cantidades excesivas, exacto. Pero la dosis usual no debe producir ningún efecto adverso porque está suplementando algo que le hace falta. Ok. Doctora Jessica, también se oye decir mucho que quien tiene déficit de hormona tiroidea está gordo. ¿Es cierto? Mire que nos llega mucha consulta asociada
a que asocian la obesidad con la hormona tiroidea. Que esta sea la oportunidad para indicar que realmente el hipotiroidismo o la disminución de la función de la glándula no está asociada con aumentos excesivos en el peso, con obesidad directamente. Y es bien importante que esto se aclare porque pues es de frecuente consulta. El hipotiroidismo, o sea, disminución en la función, puede sí hacer una ganancia de peso que puede ir entre 2 o 3 kilogramos, pero digamos que es asociado más a lo que se acumula en el cuerpo, como es el agua y otras sustancias. Más como hinchazón, digamos. Exacto, más como hinchazón, y que cuando se restablece la función de la tiroides, digamos en los niveles normales, el peso realmente vuelve a ser el que se tenía antes de empezar a tener el hipotiroidismo. O sea, no es asociado como tal con obesidad. La obesidad no se explica por una disfunción o una mala función de la glándula tiroides. Otra pregunta frecuente, doctor Maldonado, es ¿cuánto dura el tratamiento? ¿Toda la vida, suelen decir los pacientes? ¿Es cierto? No necesariamente, pero para muchas situaciones sí es así. Es decir, para un paciente que ha perdido su glándula tiroides por un procedimiento como una cirugía o que ha sido irradiado, probablemente la glándula no va a haber suficiente tamaño como para que produzca la hormona y va a depender de esa hormona. Entendiendo que esa hormona es un tratamiento que no tiene ningún efecto adverso, la suplementación de por vida lograría el control de la enfermedad y una vida completamente normal. Ahora bien, habrán personas que tienen enfermedades transitorias, en las que la suplementación puede ser por un periodo breve para una indicación para un procedimiento quirúrgico o durante un embarazo. Que esas son las menos de las veces, pero existen momentos en los que la enfermedad puede ser por un breve periodo de tiempo. Ya. Doctora Jessica, en el caso opuesto al que estamos tratando, el paciente que tiene exceso de producción de hormona, que está con temblor, con pérdida de peso, con calor, ¿cuál es el tratamiento apropiado para esa persona? Inicialmente, muchos pacientes son candidatos a medicamentos que llamamos antitiroideos. Pero también están otras opciones que pueden generar incluso cura del exceso de función de la glándula, como es la yodoterapia o el yodo radioactivo que administramos para disminuir esa función de la glándula y generar curación. En otros casos, incluso, pues ya dependiendo de la indicación y de cada paciente, está incluso opciones quirúrgicas que pues ya... O sea, ¿se puede operar una glándula que está funcionando en exceso? Sí, también se puede operar, pero digamos que eso es en otros contextos. Lo más común es el antitiroideo y el yodo radioactivo dentro de la terapia. Doctor Maldonado, se dice que una persona que recibe yodo radioactivo para una situación como la que describe la doctora Jessica, ¿se tiene que aislar? ¿Tiene que irse a vivir a otra parte? ¿Eso es cierto? Bueno, para las dosis que utilizamos en el hipertiroidismo, que son dosis pequeñas, se realiza un aislamiento preventivo, sobre todo para proteger a las personas que le rodean, a las mujeres en edad fértil, a los niños en cuyo caso la glándula tiroides se encuentra en un proceso de maduración y podrían ser afectados por la radioactividad. Sin embargo, es un aislamiento que con unas recomendaciones básicas respecto a el uso del baño, el uso del manejo de los alimentos y una distancia prudente puede ser sobrellevado en casa. Ok. Doctora Jessica, pero entonces el yodo radioactivo se puede usar en circunstancias que no son cáncer o solamente en cáncer. Y como estábamos hablando, en la hiperfunción de la tiroides, que no es una entidad maligna, sino que es una entidad que está asociada, es en muchos de los casos, a otro proceso autoinmune, que se conoce como enfermedad de Graves. En otros casos, como algo que conocemos el bocio multinodular tóxico, que produce mucha hormona. Que no son cáncer, pero que está indicada la terapia con yodo radioactivo. Doctor Maldonado, ¿cómo se controla una persona que recibe un tratamiento para la tiroides? ¿Tiene que hacer qué tipo de exámenes o qué estrategia se sigue? Entonces, su médico hará un seguimiento clínico acorde a la condición que tiene el paciente.
Entonces, en las fases iniciales, cuando la enfermedad, digamos, está con un requerimiento de controles frecuentes para poder titular dosis o para poder controlar síntomas, probablemente los controles se harán más frecuente, tanto clínicos, es decir, para que el médico pueda evaluar si el paciente va mejorando o no en respuesta a la terapia o los efectos adversos de los tratamientos, o para mirar con los laboratorios la respuesta al tratamiento, que podría ser cada 6 semanas inicialmente o después cada 3 meses. Y si el paciente ya está estable, por ejemplo, para el hipotiroidismo, los controles se pueden hacer cada 6 meses o cada año, dependiendo de las necesidades. ¿El control clínico y el control de...? De laboratorio. De laboratorio. Ambas cosas son importantes. Ok. Uh-huh. Doctora Jessica, ¿qué mensaje final le podríamos dejar a nuestra audiencia sobre las enfermedades tiroideas? Perfecto. Para todos los televidentes, quiero que sepan que es muy importante que tengan siempre presente la glándula tiroides como un órgano muy importante en todas las funciones del cuerpo. Y que es importante en ese periodo antes de nacer, en el periodo de crecimiento, en esa adolescencia, para el adulto joven y el adulto mayor. Y que si en algún momento presentan síntomas compatibles con lo que se ha mencionado en esta tarde, de una función deprimida de esa glándula, una sobrefunción de la glándula, por favor consulten a su médico, que les dará unas respuestas certeras y una evaluación correcta de su función de la tiroides. Doctor Maldonado, ¿qué mensaje final cree usted para nuestra audiencia? Bueno, digo que la enfermedad tiroidea es una enfermedad frecuente, es una enfermedad tratable, y como decía la doctora Jessica, con un adecuado enfoque y con un adecuado tratamiento se puede llevar una vida completamente normal en la mayoría de los casos. Otra recomendación importante es que traten de evitar suplementos o recomendaciones que, como siempre, con buena intención hacen las personas sobre productos que podrían suplir el tratamiento médico y que la mayoría de las veces terminan es afectando o interfiriendo con un adecuado tratamiento de la salud del paciente. A pesar de la buena intención, se puede hacer mucho daño. Uh-huh. Doctora Jessica Agudelo Zapata, doctor Luis Miguel Maldonado Acosta, mil gracias por su compañía en la tarde de hoy y gracias por los aportes a nuestra audiencia. Esto es Estación Salud, Medicina a Tiempo.